Se van a ver las sesiones en directo de la legislatura provincial, también el Consejo Deliberante en este caso, que firmamos hoy el convenio, justamente como decía Esteban, para acercar los procesos políticos que suceden acá. Los SRT y el Consejo Deliberante firmaron un acuerdo para televisar a través de sus señales las sesiones y exponer los debates y el trabajo legislativo. Esteban Falcón, presidente del medio universitario, destacó que con esto se intenta devolverle a la política el valor que tiene. Me parece que es relevante que los vecinos de la ciudad de Córdoba vean cómo trabajan sus representantes en este consejo, digamos, tanto para habilitar, digamos, críticas como para valorar, digamos, las acciones positivas de los mismos, digamos, y revertir esa idea que se tiene a veces de los cuerpos legislativos de que son escribanías de los poderes ejecutivos. Busca en definitiva acercar el Consejo Deliberante, la actividad del Consejo Deliberante a los vecinos de la ciudad de Córdoba a través de los SRT y que los vecinos puedan presenciar o saber cuáles son los temas que se discuten, las opiniones, los que votan a favor, los que votan en contra, por qué votamos o por qué votan los concejales de una u otra manera a través de una señal de televisión. Ordenanza, lo que siempre fue un honorable cuerpo legislativo. Somos más que el